Muy buenos días a todos, nuevamente estamos en Pink Sounds TV y en la mañana de hoy vamos a hacer nuestro Twitter Review Desafíos de Box, la vieja confiable de Caracol. Si hubo algo que le podíamos agradecer, entre comillas, a la pandemia del COVID-19, fue haber interrumpido siquiera por un año la saga del Desafío de Caracol que venía en pantallas desde el 2004. Después del lánguido final de ese coñazo que fue a otro nivel, que en su retorno en 2021 siempre vivió a la saga, además de una producción de las toldas de RCN, y considerando que los de la Floresta debían estar sudando frío de ver que se les iba pasando otro año sin su farsality estrella, ese que a la semana se vuelve un mero melodrama barato como el que más, y supuestamente siguiendo todas las recomendaciones del gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19, esta vez se realiza en Cundinamarca, en donde se construyó una ciudadela para mantener el espacio de grabación libre de contagios por COVID-19. Es la primera vez desde la temporada Cabo Tiburón Colombia de 2005 que se realiza en territorio nacional. Claro, los costos de hacer esta payasada en otros países también afectados por la pandemia serían estratosféricos, como bien podrían ser lo de hacerle spoilers a esta porquería. Vuelven al ruedo Andrea, tengo en mis manos el sobre Serna y a Daniel Álvarez, sí, con todo y su prótesis. Y esta vez 11 regiones, sí, esto nunca lo han podido superar, se disputarían el premio. No, este año no metieron equipo de venezolanos, no. Ingresan los boyacenses al ya dilatado elenco que integran amazónicos, antioqueños, cachacos, cafeteros, costeños, llaneros, pastusos, santanderianos, Tolima Grande y Vallecaucano. Parafraseando lo que dice uno de mis más apreciados contertulios, de no ser porque en el canal del baboso tienen tanta telebasura acumulada, repeticiones incluidas, su noticiero empezaría desde el mediodía y terminaría a la 1 de la mañana. Aunque el canal rival se desgasta, pasando culebrones, cliché más la enésima repetición de Betty la Fea. Eso sí, ahora se les dio a los de Caracol por hacer una emisión de 1 hora y media por episodio. Prepárense entonces para las sesudas discusiones profundas, peleas de gatas e intrincadas explicaciones para armar un rompecabezas, el arrastre bajo, la rueda pesada, la prueba de todos vendados siguiendo instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. El opening del programa parecía de comercial institucional, recordando los destinos de años anteriores, pero presentando las 5 cajas de la competencia por 800 millones de pesos. Uy, están chichipatos este año. Pero desde el vamos nos anunciaron que de los 44 participantes quedarían al principio solo 3 equipos de 8 personas, alfa, beta y gamma, sin distingos de regiones. Debe ser que se dieron cuenta de lo hueso que fue el sistema de eliminaciones del reality del 2019. Pero para revolver más las cosas, volvían algunos ex participantes para ser capitanes de equipos y le metían la parte interactiva para disque subirle el rating al ladrillo de día a día. Y claro, Sebastián Martino no podía dejar pasar la oportunidad de figurar desde el arranque. Olímpico, Team y Gago serían los capitanes de los 3 primeros equipos. Cada uno pudo armar sus equipos en su mismo orden con un hombre y una mujer. El orden de llegada de estos definiría cómo rearmarían los equipos sin distingos de regiones. De hecho, les prohibieron elegir de su misma región. Este ciclo se repitió hasta completar los cupos de ambos géneros. Sí, hasta en eso el desafío es bastante machista. ¿Por qué no hubo ninguna capitana entre los ex participantes? Se pregunta uno. Ahora el rompecabezas será saber quién será la drama queen del formato, el villano, el rollito sentimental de turno, el bulto poco disimulado entre los apretados boxers. Sí, de hecho ya la llamamos desafío de boxer y no de box. Y por cierto, esta vez le metieron uniformes nuevos para que no quedaran hechos un sancocho cromático como pasaba antes. El giro de tuerca de esta vez fue crear un cuarto equipo Omega entre los 23 participantes restantes. Pero esos 8 integrantes se conocerían en otra prueba. Un viejo truco de temporadas anteriores. ¿Recuerdan a los sobrevivientes, por ejemplo, en la temporada del 2012? Pues más o menos lo mismo. En resumen, esta temporada tiene 21 participantes directos, más 8 de repechaje, más 3 refritos y 15 meros figurantes. Podemos concluir que el desafío es la vieja confiable para subir las cifras de audiencia que ya venían de capa caída o un relleno trasnochado impuesto por pura inercia a las 8 de la noche. Es decir, esta versión de American Ninja Warrior pero con presupuesto creativo de prevención y acción. A la Caracol realmente poco le importa la calidad o la originalidad con tal de liderar a toda costa en este horario, así sea con 11.40 como en el debut, las tablas de audiencia.
Más cuando en esta misma semana ya Betty se gastaba su último cartucho, que era el capítulo del desfile del cuartel de la FES. Esa es la realidad. Yo no los veo tan indignados por las diminutas prendas de este desafío. A las mismas focas que todos se lo aplauden a los de la floresta y que estarán dispuestos a tragarse 80 y pico, 100 capítulos de esta porquería barata y sin gracia. A ver, si quiero ver gente ligera de ropa, jadeando y haciendo actividad física, pues para eso tengo Pornhub. Es hasta menos libreteado que el desafío de Vox. Y bien, con ello culmina nuestro análisis. Si te gustó el video, compártelo, dale like y nos esperamos muy pronto con más contenido en Pink Sauce TV. Hasta entonces.